Y en esta mañana el destino es Asia para actualizar la política en las fronteras y la apertura, en este caso, para la unión y el territorio compartido entre Pakistán y Afganistán. Estamos hablando de las autoridades de los dos territorios que abrieron los pasos fronterizos a la altura de Chamán para refugiados afganos que regresan voluntariamente a su país. Es el retorno de muchos de ellos. Estamos hablando de 305.866 refugiados que, según comunican, volvieron de manera voluntaria desde octubre del 2023, cuando el gobierno pakistaní comenzó a aplicar su plan de expulsión de inmigrantes indocumentados tras expirar el plazo para que no abandonen el país. Fíjate las imágenes exclusivas de los niños, de la logística del tránsito en este paso fronterizo y las mujeres allí en una cultura donde solo pueden vincular y relacionarse de esta manera. Reiteramos que están quienes deciden regresar de manera voluntaria a Afganistán. Muslima, Muslima, Muslima.